sí. ¡Sí, ¡oh! señor! ¡El aplauso! ¡Ay, mi va! No volvimos. No volvimos. ¿Saben por qué? Porque nunca nos fuimos de sus corazones. Temporada 2017 de Otra Cancha. Bueno, acá estamos. Aquí estamos presentes con el primer programa de este 2017. Queremos agradecer a todos los que hacen posible este programa. Muy bien. Así es, el agradecimiento para todos. No los nombramos porque nos vamos a olvidar de alguien seguramente. Somos cuatro. No, tienes razón, Pato. Los cámaras, los editores, Tuerca, los productores. Y bueno, el Canal 14 TIC, toda la familia y a nuestras familias, por claro, supuesto. Claro, exacto. ¿Hay cosas nuevas para este año en el programa? Hay muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas. Nos vamos renovando constantemente. Sí, exactamente, así es. Muchas sorpresas, muchas notas y muchas cosas más que lo van a ir disfrutando durante todo el año. Pero ya lo que sí vamos a continuar como lo que veníamos haciendo son los títulos de la revista del día de hoy. Muy bien, empezamos con el primero. ¿Cuál es el primero? Fiebre Factor G. Así es, ¿por qué? Porque el MotoGP, el Mundial de Motociclismo, llegó a Termas de Río Hondo. Ya llegaron los pilotos, los fanáticos, la fiebre amarilla se hace sentir y hay una reunión de todos los fanáticos este sábado a las 20 en la plaza frente al casino en Termas. Increíble lo obviamente que se está viviendo, Sí, y usted presente ahí como corresponde. Sí, y en realidad todos los medios van a mucha estar gente presente. Ya está llegando, ya hay mucho movimiento desde el lunes a la noche. ¿Muchos pero idiomas? Muchos idiomas, se escucha impresionante. Los periodistas, que no son menos de 230 acreditados, tanto a nivel nacional e internacional. Tremendo. Perfecto, vamos con el segundo. ¿Con el segundo qué? ¿Cuál es? El segundo es que Independiente sigue su brújula y la encara rumbo al norte, porque Independiente al final se reprogramó la serie de playoff. Va a jugar mañana, jueves 6 de abril, ante Salta Basket. El segundo partido será el 8. Después viene al Estadio Ciudad para jugar el 11 acá en el Ciudad. Y en el caso de que tenga que haber cuarto partido, jugará el 13 de abril. Y si la serie llega al quinto, se va a definir en Salta. Y así es. Y con el tercero, a probar para ir a la academia. Estamos hablando de Laurinegro, que está ante una posibilidad enorme. Sí. Porque si le gana el partido de vuelta Unión a Conquija el 19 de abril por esta llave de Copa Argentina, ¿qué pasa? Se enfrentará nada más y nada menos que al Racing Club de Avellaneda. ¡Tremendo! ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¿Qué tal? Ya está también definido el rival de Central Córdoba, que será Aldo Civi de Mar del Plata. Pero esperemos que Lauri pueda superar al equipo de las estancias y jugará con Racing Club. Así es, y vamos por el último. M18 para ascender. Y es, así es, el elenco santiagueño clasificó para la final de ascenso del campeonato juvenil de rugby. Le ganó a San Juan por 27-19 y este sábado juegan en Córdoba por el ascenso. Perfecto, esos fueron los títulos. Así es, esos fueron los títulos de la revista del día de hoy. Los chicos siempre poniéndonos al tanto de lo que es el mundo del deporte. Se me trabó la lengua. Bueno, contentísimos de estar nuevamente con ustedes acompañando aquí con este programa tan divertido que le ponemos toda la buena onda. Lo que también vamos a mantener igual que el año pasado, obviamente, es el invitado, ¿no? Porque sin los invitados nosotros no somos nada. Totalmente. Así que él es un hombre ya de la casa porque vino varias veces años anteriores, estuvo aquí de invitado en Otra Cancha. Es un campeón de clubes, campeón nacional en jabalina y recién llegado del Gran Prix Sudamericano. Con nosotros, Facu Baudano. El aplauso. Bienvenido. Para Facu. Ahí viene llegando. Hola, Facu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola. Me gusta la platea de allá que está aplaudiendo también. Estamos con gente. Bueno, ¿todo bien, Facu? Todo bien, por suerte. Bueno, te pido que nos vamos acomodando por sí, acá, aquí ¿te parece? A sentar. Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, contame, recién llegadito de viaje, ¿no? Sí, así es. Acabo de llegar de viaje de Buenos Aires. Estuve compitiendo en los Grand Prix Sudamericanos que se disputaron en el Senar el día 30 de marzo y el 2 de abril. Ah, mira vos. En dos oportunidades te presentaste. Sí, sí, en realidad siempre en lanzamiento de jabalina, ¿no? El 30 de marzo estuve compitiendo, salí en el cuarto puesto en lo que es lanzamiento de jabalina. Y ahí has mejorado mucho lo que era tu lanzamiento el año pasado, que era 70-20, ahora fue 70-28, ¿verdad? 70-28, sí. Bueno, es cierto, por ahí puede decir, son 8 centímetros, pero lo importante es que estás en el nivel.
Cada año el torneo se va siendo más convocante, tiene más nivel. Éramos 8 participantes. Bueno, hubo uno que no, que es el otro representante argentino, que es Brian Toledo, que es representante olímpico. No estuvo por también molestias musculares. Por ahí en esta etapa del año es complicado. O sea, nosotros lo que es el deporte le decimos estamos cargados, estamos con mucho entreno porque bueno, recién es comienzo del año. Después empieza a bajar un poquito acercándose a las competencias. Bien. Así es, bueno, magia, estoy acá. Es verdad. ¿Qué pasó? Esto es ¿qué mágico? Pasó? Bueno, Facu, el viernes, cuarto, y después el domingo sentiste una dolencia y no pudiste estar. Sí, exactamente, jueves. Sí, sabía, uno sabe, se conoce y sabe cuáles son los dolores, son complicados o no. En este caso, tuve un desgarro de 5 milímetros en el aductor y lo que me impidió competir el domingo otra vez. Sí, y, pero es muy grave. ¿Cómo vienen ahora con los entrenos? ¿Ya hablaste algo con los médicos? Sí, bueno, lo que es la zona del aductor lo tengo que dar descanso, pero siempre se puede seguir entrenando. Bien. Se puede trabajar otro tipo de cosas que no tengan que ver con lo que es el dolor en la pierna. Muy bien. Bueno, ya vamos a seguir hablando un poquito porque nosotros estuvimos en un, vamos a decir así, en una clase donde se combina la danza y la gimnasia. Estuvimos en Olimpia Rítmica, donde hablamos con las nenas y también con la profesora Jessica Sayago. Veamos la nota. Bueno, chicas, comenzando el año en Olimpia Gimnasia Rítmica. Estamos muy felices en este 2017 porque hemos arrancado a full en un nuevo lugar con muchas alumnas. Así que felices. ¿Qué cosas vemos en una clase normal? Y bueno, podemos ver media luna, sol 1, sol 2, conejito, elefante, muchos juegos de iniciación también. Todos para incentivarlas a las nenitas. A mí me impresionan las chicas que estoy viendo que están haciendo, por ejemplo, suple, una gran elasticidad. Bueno, ahí está haciendo suple adelante, me parece. Ellas manejan el grupito de intermedias y avanzadas, suple adelante, suple atrás, medialunas de codo, medialunas sin manos, hacen otros ejercicios más complicados. Son todos los ejercicios semiacrobáticos que nosotros lo utilizamos en una coreografía. Ay, pero ese traje tan bueno que está, contame quién te lo hizo. ¿O lo compraste? A ver qué tiene. Tiene lentejuelas, es de color. ¿Ese sería como el uniforme de la escuela? Sí. ¿Tiene la boca pintada? Obviamente que sí. Ah, muy bien, pero usted es muy coqueta. Ay, no tanto. ¿Te cuesta un poquito hacer gimnasia rítmica? ¿Qué es lo que más te cuesta? Espagato. ¿Y lo que más te gusta? Segunda. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta tumba cabeza, sol atrás y media luna. ¿Y qué te dicen los papis? ¿Por qué venís? Yo vengo porque me gusta mucho y porque cuando desde que era chiquita me gustaba hacer todo eso. Y el año pasado ya empezado. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Espagato. Ah, bueno. ¿Me mostrás? Sí. A ver. Ah, genial, buenísimo. ¿Y esta zapatillita como así se llaman o tienen otro nombre? Punteras se llaman. Ah, ¿y para qué sirve? Para cuando hagamos giros y todos nos resbalemos más. ¿Y qué te dice la profe? ¿Del 1 al 10 cuánto estás más o menos? No sé, un 8 por ahí. No, pero está bastante bien entonces. ¿La profe, usted qué dice? ¿Que todas tienen 10? Y ahí pasaba la nota con la nota. Divina las chicas, ¿no? De 3
3 años a 14 pueden ir a tomar estas clases. La verdad que es muy divertida. Impresionante cómo se estiran las chicas. Una elasticidad como goma, vamos a decir. Me vendría muy bien, chicos. No se me acordará a mí cuando era chiquitita, flaquita y así. Pero bueno, trabajan con distintos aparatos como cintas, aros. Es una disciplina no muy común aquí en Santiago, pero muy interesante y muy linda para que las chicas desde muy nenitas puedan hacerlo y divertirse también. Bien, Facu, vos aparte del entrenamiento específico que tenés después algunos ejercicios de estos estiramientos bien específicos o no tanto? Sí, bueno, por ahí para algunos que por ahí no están tan interiorizados por lo que es mi disciplina, por ahí un poquito rara, sí. Pero la preparación física en general, se entrena la velocidad, la fuerza, la elasticidad, bueno, lo que le decimos elongación, bien. La resistencia, todo de depender de, en cuanto a la cercanía del torneo, pero se entrena todo. ¿Todo completo? Todo completo, sí. O sea, ¿haces gimnasio? ¿Tenés algún profe o algo? No. Sí, bueno, actualmente, bueno, ahora estoy en Santiago, me entreno solo, pero tengo un profesor a cargo que está en Buenos Aires, que es del CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Sí. Él me ayuda, me guía, pero bueno, no es fácil. ¿Te hace dietita también? Sí, eso arreglo con nutricionista, sí. A este nivel, cada detalle suma, así que siempre hay que estar atento en todos los detalles. Bien, para un campeonato nacional, ¿cuánto es el tiempo de preparación aproximadamente? Por ejemplo, los físico-culturistas tienen un tiempo determinado, más la dieta y todo eso. Sí, en atletismo, bueno, mira, el atletismo es un deporte de maduración tardía, que significa que es a largo plazo. Después de los 10 años de entrenamiento se empiezan a ver resultados. Hace 12 años que hago atletismo, nunca dejé de entrenar y recién ahora estoy llegando a quizás mi potencial. Así que nunca dejamos de entrenar. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 25. Mira. En atletismo nunca se deja de entrenar. Va cambiando los entrenamientos, depende de la cercanía del torneo. Estuve en Brasil haciendo pretemporada todo el mes de febrero, preparando para lo que es ahora esta temporada. ¿Te fue bien? Me fue bien, por suerte, estuvimos en algunos torneos. Brasil, a mí me interesa Brasil, pero ya vamos a estar hablando un poquito más en el próximo bloque. Antes, vamos a un corte tuerquita con qué. Con música. Traicionera. Pausa. Si es verdad que no te gustó, no te acerques así.